vlog. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, gente, ya me desperté súper tempranito y ya edité, ya desayuné, me bañé, todo pipí cucú, fresquita. Está súper linda esta mañana, así que voy a aprovechar para salir un poquito a caminar. Quería correr, pero no estoy en condiciones físicas de salir a correr, la verdad. Hace mucho tiempo no hago actividad física, mucha compu, mucho trabajo, mucho descanso, la verdad. Y no hice nada de actividad física en todo este tiempo, así que no es como lo más óptimo que salga a correr. Como para volver de a poquito, voy a salir a caminar. Cuéntenme ustedes, ¿son de hacer ejercicio? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Están como yo en la misma que nada de nada? ¿O son de ir al gimnasio también? Porque mucha gente lo que hace es ir al gimnasio. Yo este año había dicho que iba a ir al gimnasio y después no pasó nada. No hubo ni una intención de ir al gimnasio tampoco. Así que bueno, voy a agarrar mis auriculares para escuchar música tranqui y vamos a salir a caminar un poquito por acá a la plaza del barrio. Casita, si hubo algo que hice mal hoy fue no llevarme una botellita de agua para tomar, a pesar de que no hacía tanto calor. Después de un rato caminando y después me puse a jugar con las maquinitas, me agarró bastante calor y ahí fue como que dije, necesito agua, me vuelvo a casa. Ahora voy a ordenar el bendito cochinero de este departamento porque está todo hecho pata para arriba. Y ya me tengo que ir a trabajar, ya. En menos de media hora tengo que estar saliendo para ir al trabajo. Uy. Así que bueno, vamos a empezar a ordenar todito rapidito. Ordenar, pasar el trapo, barrer todo, todito, limpito, clean, brilla, perfumito. Bueno, ahora lo que voy a hacer es algo que estoy aplicando últimamente para que no haya tanto calor. Antes de irme a trabajar, lo que hago es poner una manta negra. Es poner básicamente algo negro. Tengo acá yo una frazada negra. En la ventana dejo tipo que circule aire y todo eso, pero pongo una... ¿cómo se dice esto? Esta cosa negra que tape totalmente y que deje todo el departamento en oscuridad. Que deje todo, o sea, es la única ventana que tengo. Así que me pongo esto así como para que tape toda la luz y todo el calor que entra y que ya está. Que quede todo oscuro. Todo oscuro, oscurito. Y listo. Bueno, últimamente estoy haciendo eso y noté que cuando yo vuelvo a trabajar a la noche, el departamento está mucho más fresquito que cuando dejo que le entre luz del sol todo el día. Días anteriores, antes de empezar a hacer esto, cuando yo volví a trabajar, todo lo de acá adentro hervía. La cama hervía, la heladera hervía, todo estaba muy caliente. Así que dije, bueno, voy a poner algo como para que cubra un poco y no entre tanta luz. O sea, una especie de cortina blackout, pero improvisada. Y ahora cada vez que vuelvo está, no digo que es súper fresquito, pero está un poco más light que veces anteriores que venía y hacía un calor terrible. Así que bueno, gente, ahora me voy a bañar súper express y me voy disparando para ir al trabajo porque si no, no voy a llegar. Así que nos vamos a ver, supongo que mañana. Hola. Bueno, gente, hoy tenía ganas de dormir un poquito más, pero inevitablemente me desperté temprano. Ya tengo, estoy re chipeada para
despertarme a las 6:30, así que hace calor porque estamos en verano claramente, pero están como los días próximos a llover, entonces no solo que hace calor, sino que está súper pesado el clima porque se prepara como ese ambiente de ultra humedad, ultra días pesados hasta que venga la lluvia. Así que solo queda sobrevivir, tomar mucha agüita, todos los que son de esta región de Argentina que hace mucho calor, la gente de Paraguay también, de Uruguay también. Mucha agüita, gente, mucha, mucha agua, porque este calor te hace mal, fatal. Ahora me voy a preparar un desayunito, tengo ganas de comer panqueques de avena, así que bueno, gente, voy a arrancar con eso. Bueno, gente, llegó la hora de prepararme para ir al trabajo. Solo me clavé dos colitas acá y listo. Pipí, cucú, no creo que haga más nada. Capaz que le clavo unas trencitas. No, ya está. Hasta ahí llegamos. Me quedo chueca encima. Bueno, paso muy importante de estos días: ponerse protector solar que sea factor 50. Yo igual me estoy poniendo factor 40, así que no puedo opinar mucho al respecto, pero pónganse algo que sea factor 50. Tomen mucha agua, gente, mucha, mucha agüita. Es increíble, yo no me termino de acostumbrar a que estar haciendo nada, o sea, literalmente respirar, y que me empiece a sudar los bigotes, gente. Tengo un río acá en los bigotes, un río. Ay, sí, para el celular lo voy a... Es muy importante ponerse protector solar también en los hombros, porque después, cuando no te das cuenta, tipo, se te descascara todos los hombros. Algo que siempre me pasa a mí es que me olvido de ponerme protector solar acá en la frente, siempre. Ya me veo en 15 años menos. En 5 años toda la cara lisita y acá toda llena de arrugas y manchitas porque no me pongo nunca protector. Y muy importante llevarse el protector con ustedes porque esto hay que retocarlo también. Así que es muy importante tener siempre el protector solar en lo que es el bolso, la mochila, la cartera. ¿Qué protector solar usan ustedes? Yo estoy usando ahora el de Dermagloss, que la verdad que me sale muy bueno. Si bien no es para la cara, no me deja grasitud, no me deja la cara pesada, nada. Por eso lo sigo usando. Igual quiero probar ese protector, no me acuerdo de la marca, pero estaban haciendo todas campañas furor. Es uno que usa Bellucci's Amor. Y no me acuerdo ahora, pero es como un pomito, mi celular otra vez se va. Es como un pomito naranja que tiene un piquito. Así que bueno, gente, ya estoy lista, me voy a terminar de preparar. Y vamos a ir a un pigmento a comprar, tengo que comprar agua micelar. A ver si me estoy equivocando. No, si tengo que comprar agua micelar, porque esta era la última que tenía. Yo estaba, aguante mi hijo, aguante que ya cobramos. Así que tengo que comprar agua micelar, jabón, porque el otro día que fuimos a hacer las compras del mes me olvidé de comprar jabón y algo más que no recuerdo qué. Así que bueno, me voy a terminar de preparar y vamos a eso. Thank you.
No sé si notan el brillo que hay en mi cara, es lo que estoy toda mojadísima del calor que hace. Bueno, gente, recién llegué de trabajar. Bueno, recién no, le estoy mintiendo. Hace como una hora, la costumbre es decir recién, pero en realidad hace ratito largo llegué. Y les voy a mostrar las pequeñas compras que hice en el pigmento, porque compré y de ahí rajé al trabajo, tipo a las corridas. Les voy a mostrar porque, bueno, porque siempre está bueno saber. Habían buenas promos en el pigmento. Lo único que les voy a mostrar es esto, que era lo más importante que fui a buscar. Un agua micelar. Esta es la Hydrobost bifásica. Nuevamente volví a elegir la misma porque yo quiero la Garnier bifásica, la que trae como amarillito. Y no la consigo, gente, no la consigo. Esa Hydrobost me salió... ¿Dónde está? ¿Qué? ¿1530 pesos? ¿Qué? Sí, 1530 pesos. Ah, pero tenía un descuento de 100 pesos. Me funcionó muy bien, aunque en realidad yo he ido a buscar el agua de Garnier, la que es bifásica, que trae como amarillito. Pero bueno, no la conseguí, la puedo comprar por Mercado Libre, pero fui acá. Porque estas son cosas como que voy y las compro al momento, como que nunca me anticipo a comprarlas, siempre voy y las compro en el momento. Después me compré unas bandas depilatorias de Pimiel, que la verdad que, gente, no les puedo explicar, no sé hace cuánto tiempo, años creo, que no me depilo los bigotes. Años, años que no me depilo los bigotes. Tengo unos alambres acá. Y esta bandita me salió, a ver, bla, 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 bla. ¿Dónde está? 386, creo que por eso la compré, porque estaba barata. No, pero gente, años, años desde que usaba el barbijo que no me depilaba los bigotes. Yo estaba como, bueno, si usamos barbijo, ya está. Pero nada, lo que empecé a hacer es perfilarme, entonces también eso como que hizo que menos me depile. Pero tengo, no sé, me empezó a salir más vellitos más rápido, entonces dije, bueno, voy a comprar una bandita y compré esta. La verdad que ni me acuerdo cómo era que se usaba. Igual... nada de otro mundo, o sea, yo ya me depilé mil veces los bigotes con estas banditas, así que nada. Después compré esto que es enjuague bucal porque ya estaba quedando poquito, y jabón Nivea de coco, y nada más. El jabón me salió, bla, a ver dónde está, 533, y el enjuague 670. La verdad que no gasté tanta plata, igual 4 cositas, 3.000 pesos. Fue como el verdadero 4 cositas, 3.000 pesos. Me dolió en el alma. Así que bueno, gente, ahora me voy a bañar y me voy a preparar porque voy a salir a tomar unas birris. Estoy en modo muy sociable últimamente con unas amigas con las que siempre salgo, en realidad. Siempre salimos juntas. Y tipo dicen, ¿qué onda? ¿Tomamos una cervecita? Yo sé que es martes, no, miento, es miércoles, pero mañana es feriado. Yo trabajo igual, ellas también trabajan igual. Pero nada, vamos a salir tranqui, tipo 12 nos vamos a juntar. Pero bueno, ya me voy a bañar y me voy a preparar porque ya son como, ya es tardecito. Así que bueno, gente, me voy a preparar y nos vamos a ver mañana cuando salga el trabajo, que capaz que haga algo, porque bueno, no sé. Va a ser feriado y algo tengo que hacer, aunque trabaje. ¡Buenas! Espero que me estén escuchando porque tengo el ventilador de fondo para que me calme un poquito el calorcito. Bueno, gente, hace un ratito llegué a trabajar. No recuerdo si anoche les dije, pero ayer salí a tomar unos traguitos con unas amigas, compañeras del trabajo. Y seguimos. Estuve hasta como las 3 de la mañana y luego ya me vine a dormir y me dormí como a las 4 y hoy ya tempranito me fui a trabajar. Así que estoy media dormida todavía, estoy bastante cansada, pero bueno, en fin. Los empleados gastronómicos son así, como que no tienen días para cortar la semana. Cualquier día es un buen día para ir a tomar una cerveza. Ahorita mismo vamos a ir a comprar a un lugar en Morón pollo. Pollo y más pollo. Vamos a ir a comprar una pollería y nada, pero primero tengo que sacar plata del cajero. Así que bueno, gente, ya me bañé, ya me preparé y vamos por eso, porque luego de eso quiero ir a tomar unos matecitos para aprovechar lo que resta de este feriado.
Bueno, gente, ya estoy en casa. No, capaz que no grabe mucho porque el teléfono hierve cada vez que pongo a grabar. Bueno, volvimos de comprar y les voy a mostrar las compras y cuánto gasté para no perder la costumbre. Lo primero que voy a sacar de acá, que lo di vuelta, es un maple de huevos. Que hace un montón no compramos un maple de huevo y yo siempre que puedo compro huevo ahí. Compramos en este lugar, miren, esta es la bolsita. Soy cliente regular, entonces ya tengo la bolsita. Se llama La Granja de San Antonio y está en Buen Viaje 889. Parece publicidad, pero no. Les doy el dato porque por ahí les va a dar curiosidad de dónde es. Y es ahí en Morón. Siempre compro ahí, siempre compro pollo ahí sin falta. Porque para mí, además de ser económico, es un lugar que está súper limpito. Y yo, más que buscar precios, siempre busco lugares que sean así como muy clean, que estén lindos, que estén limpitos. Y para mí es súper importante a la hora de comprar, más que nada, carnes, esos productos. Yo no compro en cualquier carnicería ni pollería, soy como muy exigente en ese aspecto. Entonces esta es como mi pollería de confianza y siempre sin falta compro ahí. No voy a ningún lado que no sea ahí. Bueno, compré maple de huevo. Compré, a ver qué más era. No sé cuántos es en kilo, pero compramos 5 pechugas de pollo que son bastante, ay Dios, cómo pesan, bastante grandecitas. 5 pechugas de pollo y 3 kilos de pollo trozado, que nosotros eso lo separamos para hacer pollo a la plancha, para hervirlo, para hacer esto que lo otro, para hacer diferentes cosas. Está como toda nuestra compra del mes. Bueno, todo esto compramos entonces 3 kilos de pollo trozado. Esto debe ser como 2 kilos y medio de pechuga, un maple huevo. Y gastamos un total de, no me acuerdo cuánto, pero les dejo acá abajo, 3.000 y pico. Les voy a dejar exactamente acá abajo cuánto es que gastamos. Y la chica, como voy siempre por la bolsita, me reconoció. Nos regaló 2 milanesitas rellenas, así que seguramente esta noche vamos a cocinarla. Así que bueno, gente, ahora voy a guardar todo esto, voy a separarlo y lo voy a guardar. Y voy a filetear pechugas y ya las voy a dejar, ¿cómo se dice esto? Maridando. Para al más tardecita hacer milanesa. Así que bueno, me voy a prender el ventilador y voy a empezar a hacer todo. Ya dejé las milas ahí en el huevo haciéndose. Y ahorita voy a prepararme para ir a tomar unos matecitos. Voy a poner agua en el termo y voy a meter todo mi mochi. No importa que haga 45 grados, nosotros vamos a tomar mates igual. ¿Ustedes toman mate o toman tere con este calor? Porque está la gente que toma mate, aunque haga 50 grados, aunque sea el infierno en la tierra. Y está la gente que toma tereré. Tereré a mí me hace mal, así que lo evito lo máximo que pueda. Y me la aguanto y tomo mate. Aunque me muera del calor, tomo mate. Así que bueno, voy a preparar todito y vamos a ir a la plaza a tomar unos matecitos, que supongo, espero que la plaza esté más fresco. Escuchando porque tengo el ventilador acá muriendo de calor, ya sabrán. Bueno, ya terminé de cocinar las milas que nos regalaron hoy y tienen una pinta bárbara. La verdad es que voy a comer y me voy a ir a dormir porque anoche dormí creo que 3-4
4 horitas como mucho. Así que nada, voy a cerrar este vlog por hoy acá, pero antes les voy a mostrar la Mila que ondis. Una pinta bárbara, era de mozzarella rellena, no me acuerdo bien, y el otro también no me acuerdo, eran dos milas diferentes. Con agua dijimos miti miti obviamente, y cocinamos unos fideitos porque la verdad que ganas de cocinar acá mucho no hay. Ya estuve mañando el plato de Nahue y les doy fe que están riquísimas. Así que bueno, gente, ahora sí, hasta acá va a llegar el vlog de hoy. Espero que les haya gustado. Y no olviden dar like, comentar, suscribirse, todo eso. Y nos estamos viendo en el siguiente vlog o video. Bye.